Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al tercer día del reto Entrena con Miriani. Para los que están acá en este video y no saben nada sobre el reto, síganme por mi cuenta de Instagram que yo por allá los mantengo actualizados. Y bien, los miércoles nos toca entrenar femoral, que es este músculo de la parte de atrás de la pierna, y nos toca entrenar glúteo, así que vamos a entrenar toda esta zona. Y la rutina de hoy es una rutina de esas que yo digo que son candelas, pero súper efectivas, así que preparados. Como saben, la modalidad de entrenamiento es la misma, entrenamos por circuitos y antes de comenzar yo les explico todos los ejercicios y arrancamos. Y recuerden que después de este video, que es la rutina de entrenamiento, deben realizar cardio. Pueden realizar el cardio que ustedes deseen o pueden realizar la rutina de cardio que yo les dejo como sugerencia para los días miércoles, que la pueden hacer en casa, se los dejo por acá arriba. Y bien, vamos a comenzar. Como siempre, comenzamos con el calentamiento y para el calentamiento de hoy vamos a realizar 20 saltos de estrella, luego nos vamos a realizar 20 talones a glúteo, luego realizamos 20 rodillas a codo, aquí sencillitas, 10 y 10 de cada lado, y por último saltamos 50 veces nuestra cuerda imaginaria. Ese es todo el calentamiento del día de hoy para comenzar a activar el cuerpo y que el cuerpo entre en calor. Así que prepárense que vamos a comenzar con el calentamiento. A la cuenta de 3 comenzamos con los 20 saltos de estrella y nos vamos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pasamos a talones al último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 20 rodillas a codo. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, vamos. 1, 2, estamos calentando apenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos vamos a nuestros 50 saltos de cuerda imaginaria y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Muy bien, calentamiento culminado. Vamos a comenzar con el primer circuito. Nos preparamos y les explico los ejercicios para que arranquemos. Vamos a necesitar nuestras pesas, que como saben utilizamos botellas de agua o lo que tengamos en casa. Y si eres principiante, recuerda que puedes hacerlo solo con tu peso corporal. Ok, el primer ejercicio de este circuito es peso muerto. Yo lo voy a hacer con estas botellitas de agua y les voy a explicar la posición. Los pies van a la altura de los hombros, ¿ok? La abertura de los pies a la altura de los hombros. Las rodillas no están así completamente rectas, las flexionamos un poquitito nada más. Y la botella de agua la tratamos de bajar lo más pegada a las piernas que podamos, ¿ok? Y subimos. Al subir, no vamos a subir así completa y estirar las piernas, no, nos quedamos acá en esta posición. Y repetimos. Espalda siempre derecha y el glúteo lo tiras completamente hacia atrás. Este es el ejercicio. De este vamos a realizar 15 repeticiones. Si te sientes cómodo con botellas de agua, lo haces con botellas de agua. Si no, lo haces solo con tu peso corporal. Es decir, te vienes acá, te pones en la misma posición y bajas acá normal y subes. Y subes. Ok, y el segundo ejercicio vamos a hacer elevaciones de pelvis. Yo lo voy a hacer con este peso. Con esta botella de agua lo hago con mi peso. Vamos a apoyar en un mueble, en una silla, lo que tenga, y la posición va a ser esta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a subir la pelvis y aguantamos arriba, ¿ok? Vamos a hacer esto. Cuando subes, apretas el glúteo y repites. Apretas arriba y repites. Es
lo vamos a hacer 15 veces. Ok. Vamos a prepararnos para comenzar la rutina. Nos vamos con el primer ejercicio de una vez. ¿Listas? Nos ponemos en posición y comenzamos con peso muerto. Nos fuimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la fuerza en los talones, ¿ok? Siete, ocho, nueve, diez. Nos vamos con cinco más. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora nos vamos con la elevación de pelvis. Este ejercicio es buenísimo para el glúteo, así que este ejercicio a mí casi que nunca me falta. Nos vamos poniendo en posición. De hecho, yo creo que lo vamos a hacer varias veces en la semana porque este es el papá de los glúteos para mí. Ok, preparadas, 15 repeticiones. Nos vamos. Haz presión cuando subas, aprieta el glúteo cuando subas. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos con 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Quédate acá arriba y contamos hasta 10. Vamos. 1, aprieta el glúteo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Listo. Tenemos la primera ronda del primer circuito completada. Vamos a descansar. Preparándonos para comenzar la segunda ronda, vamos a tomar nuestras botellitas de agua y nos ponemos en posición para comenzar con el primer ejercicio, con el peso muerto. ¿Listas? ¿Preparadas? Nos fuimos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más, vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos ahora al segundo ejercicio. Nos preparamos y colocamos en posición.
Preparadas. Y nos vamos, vamos. Uno, aprieta bien ese glúteo cuando subas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y nos quedamos acá arriba. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, muy bien. Segunda ronda del primer circuito completada. Uy, ustedes no saben cómo me ven las piernas. Descansamos y nos venimos con la siguiente ronda. Preparándonos, que ya falta poco para que se termine el descanso. Tomamos nuestras botellitas de agua, nos ponemos en posición y a la cuenta de tres comenzamos. Vamos, 1, 2, 3, nos fuimos. 1, 2, cuando subas, presiona los talones para que la fuerza venga desde los talones. 3, 4, no hagas la fuerza con la espalda. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con 5 más. Recuerda tirar la cola bien para atrás. 1, 2.
Vamos preparándonos. Tomamos nuestras pesas. Nos ponemos en posición. ¿Listas? Comenzamos con peso muerto. Nos vamos. Uno. Dos. Recuerda la posición de la espalda completamente derecha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, vamos con el último ejercicio. En posición. Preparadas. Y comenzamos, vamos. 1, 2.
8, 9, 10. 5 más, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Nos vamos al segundo ejercicio. Nos ponemos en posición. ¿Lista? Comenzamos. Son 15 de este ejercicio también. Y nos vamos, vamos. 1, no toques el piso. 2, 3, 4, aprieta y subir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. En este ejercicio, cuando subes, debes sentir cómo te trabajas todas tus partes y el glúteo. Ok. Primera ronda del segundo circuito completada. Descansamos 45 segundos, 1 minuto y volvemos. Vamos preparándonos para comenzar. Tomamos nuestro peso, los que lo estamos haciendo con peso. Nos ponemos en posición. Piernas un poquito más abiertas, pies, punta de los pies hacia afuera. Y comenzamos, vamos. 1, 2, espalda recta. 3, 4, 5, 6. Recuerda no subir completo. 7, 8, 9, 10, 1. Y recuerda que la fuerza siempre se hace con los talones. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Estos ejercicios fáciles, pero pegan, pegan. Ok, cuando subas aprieta bien para que, como te dije, sientas que trabajas todo el femoral y todo el glúteo, ¿ok? Así que aprieta. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Listo. Segunda ronda del segundo circuito. Lista.
vamos tomando posición para comenzar la siguiente ronda. Prepárense. Punta de los pies hacia afuera, espalda recta. Y comenzamos con la sentadilla sumo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Tomamos posición para el siguiente ejercicio. Estamos listas. La punta de los pies siempre va así hacia arriba, ¿ok? Ok, preparadas y comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no me hagas trampa, no toques el piso ni la colchoneta. 8, 9, 10, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Tercera ronda de este circuito. Lista también. Nos queda una ronda y terminamos este circuito. Ponemos en posición para sentadilla sumo, última ronda, así que vamos con todo, vamos que tú puedes, vamos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos con el último ejercicio. Vamos que sí se puede. El sacrificio de hoy es la recompensa de mañana. Así que vamos. Ok, listas en posición. ¿Preparadas? Comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Últimas 5, vamos. 1, 2, tú puedes. 3, 4, última, 5, muy bien, lo logramos. Segundo circuito completo. Ya vengo a explicarles los ejercicios del tercer circuito.
comienzo a explicarles para aprovechar el tiempo del descanso. Ok, para el primer ejercicio nos vamos a colocar en posición de sumo. Recuerden, pies a la altura de los hombros, abrimos un paso hacia un lado, un paso hacia el otro, punta de los pies hacia afuera y nos colocamos en posición de sentadilla, acá. Y lo que vamos a hacer es que vamos a subir los talones, ¿ok? Esto lo vamos a hacer 20 veces, ya. 1, 2, 3, 4. Y el segundo ejercicio, este circuito tiene solamente dos ejercicios, vamos a hacer un ejercicio combinado. Y vamos a hacer lo siguiente. Nos ponemos acá en esta posición, o si tú te sientes más cómodo, lo puedes hacer acá. Yo prefiero hacerlo aquí, ¿ok? Pero como tú te sientas mejor. Y vamos a hacer una patada de glúteo hacia atrás y luego una lateral. Eso es uno. ¿Ok? Dos. Tres. Esto lo vamos a hacer 12 veces por cada pierna. Así que bueno, vamos a irnos preparando. Ya pasó el descanso. Y comenzamos con el primer ejercicio. Nos ponemos en posición de sumo. Vamos, agachamos para la sentadilla. Y comenzamos. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, vamos al segundo ejercicio. Yo no tengo mucho espacio acá, entonces vamos a andar moviendo las cosas de un lado a otro. Muy bien, nos ponemos en posición, comenzamos con una pierna primero y nos vamos, vamos. Uno, de lado. Atrás y de lado, van dos. Atrás y al lado, van tres, vamos. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, ya casi vamos, 9, 10, dos más,
bien. Vamos al otro ejercicio. Ninguno lo ve fácil, pero pegan que sí. Ok, posición. Y comenzamos, vamos. Atrás, de lado. Uno. Atrás, de lado. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos, que quedan dos. Una. Y dos. Muy bien. Cambiamos de lado. Preparadas. Y nos vamos. Comenzamos atrás. Y de lado. Una. Atrás. De lado. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos, vamos. Diez. Uno. Y dos. Terminamos. Miren, cuando se mire el espejo y se ven los glúteos así de bonito, ahí lo van a agradecer. Así que denle que podemos. Vamos a descanso y venimos a la tercera ronda. Vamos tomando posición, nos vamos preparando. Puntas de pies hacia afuera. Bajamos para la posición de sentadilla. Y comenzamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, vamos, 8, 9 y 10. Muy bien. Siguiente ejercicio. Nos ponemos hasta en posición. Y nos vamos, comenzamos. Atrás, de lado. 1, atrás, de lado. 2, vamos. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Quedan dos, vamos. 1 y 2. Bien, cambio de lado. Y comenzamos, vamos. Atrás, del lado, llevamos una. Atrás. Del lado, llevamos dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos, vamos. Siete. Muy bien. Ocho. Seguimos. Nueve. Diez. Ya casi, quedan dos. Vamos. 11, última, 12. Muy bien, tercera ronda, tercer circuito.
completada. Nos queda solo una ronda y terminamos. Última ronda, nos ponemos en posición, sumo, sentadillas, derechitas, concentradas y comenzamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con el último ejercicio. Nos ponemos en posición y comenzamos. Vamos. Atrás y del lado llevamos una. Vamos. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, del otro lado. Tú puedes, ya con esto terminamos, así que no te falles. Comenzamos. Atrás y de lado. Una. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Vamos que ya estamos casi listas. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, las dos últimas, vamos, 1 y 2, listo, terminamos la rutina del día de hoy, un día más completado, así que felicidades, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por estar dándolo todo y por tu constancia. Recuerda hacer el cardio, el que tú desees, o puedes hacer el cardio que yo te dejo por acá arriba como recomendación para que lo hagas en casa. Nos vemos mañana con una nueva rutina. Mañana entrenamos tren superior, así que nos podemos recuperarnos un poquito. Y recuerden que si no me siguen aún por Instagram, me pueden seguir por mis redes sociales para que así estén más actualizados con todo lo del reto. Un beso enorme, los quiero mucho, cuiden lo que coman y nos vemos mañana. Bye.